Esta meta que está emanado del gobierno nacional y de Nacaca no puede ser ajeno a este plan del gobierno, donde tenemos que cumplir conjuntamente con Direza, con el Centro de Salud y nuestra municipalidad. Creo que estratégicamente
las tres instituciones podemos cumplir esta meta que dio nuestro gobierno. Esta campaña se va a desarrollar a partir del 1 hasta el 30 de junio de este año, ¿no? La finalidad es básicamente proteger a nuestra población desde los 2 años hasta los 10 años contra la sarampión y poliomielitis. ¿Y por qué? Porque la sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede contagiar de 15 hasta 20 personas en un solo momento. También es una enfermedad muy letal, de un 10 a un 12% de letalidad. La sarampión es una enfermedad que ha sido erradicada, pero a partir del año 2018 se ha contado con casos confirmados de sarampión. Hemos tenido cerca de 40 casos confirmados a nivel nacional, pero gracias a las intervenciones que se vienen realizando de manera conjunta, la región Pasco no ha tenido ningún caso confirmado hasta el momento, pero necesitamos seguir trabajando para así proteger a esta población susceptible, que son nuestros niños. Ahora, concerniente a la poliomielitis, es una enfermedad también viral, contagiosa, que puede tener como consecuencia una parálisis en nuestros niños. Es por eso la importancia de que nosotros, como personal de salud, realicemos esta actividad de vacunación. La mejor manera de luchar contra una enfermedad es la prevención. Justamente las vacunas hacen eso, prevenir las enfermedades, como por ejemplo la rubiola, sarampión. Porque, por lo tanto, en mi calidad y condición, como director de la Red de Salud de Pasco, hoy doy por lanzado esta campaña y barrido de la vacunación. Muchísimas gracias. Agradecido. Esto es de manera simbólica. El alcalde aquí está. Rubén, ya se puso la primera dosis de nuestra vacuna, la sarampión de David Rivera, a cargo de nuestra autoridad local. Simbólicamente se está poniendo esa vacunita a nuestros niños. Recordemos que nuestra población objetivo es un niño de 2 a 10 añitos. Muy bien, qué bonito, un fuerte aplauso para nuestro, una vez más un aplauso para nuestro alcalde comprometido con la salud de nuestro distrito. No solamente con nuestro distrito, sino con la provincia, la región y el Perú, porque no hay más así. Muy bien, ahora sí. Qué bonito, ¿eh? Ya está haciendo pues la demostración, nos está tirando la cuña en presencia de nuestro director. Margarita. Ahí están los dos, entonces. También, ya el señor alcalde simbólicamente va poniendo la vacunita. Qué bonito, un fuerte voto de aplauso para el señor alcalde. Un fuerte voto de aplauso. Muy bien. Fuerte el aplauso y el agradecimiento de 12 para nuestro alcalde por la vacunación simbólica desarrollada en nuestro distrito de Nina Caca. Nina Caca, libre de sarampión, libre de polio. Ese es el objetivo que se tiene, por supuesto, atrasado. Un fuerte voto de aplauso para nuestra niña, a recibir su primera dosis. Qué bonito, estamos dando mucho de esta manera, pues, a los miembros de la Guerra Viva Nacional. Nunca hubiera vacunarse, me está causando un daño que quiere.
baila, baila. Mi dueña, ya para que te olvides que acabé. Quiero que tus brazos se mueran. A mí que los míos se fueron cuando yo me olvide que acabé. Bailo marinero con emoción, muevo mis pañuelos y me hagas una linda canción. Canto un vals peruano y mi padre me acompaña de la mano. Juntos entonamos tu canción, mi hermano. El arte en mi Perú es alegre como tú. Guitarra y cajón hacen latir tu corazón. ¡Bravo!